Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Historias en nuestra voz. Yo soy Alejandro Sevilla. Bienvenidos. Maestro Alberto Abrego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, maestro Alejandro? Muy buenos días. Pues muy contento, muy emocionado. Aquí un capítulo más, podríamos decir otra historia que se va a desprender gracias a la entrevista que hacen los alumnos de escuelas secundarias técnicas, tercer grado, que están el día de hoy aquí dispuestos a conocer hasta dónde nos va a llevar nuestra invitada. ¿Y qué te parece si los presentamos? Así es, de ese lado tienes a. Mi nombre es Sofía y es un gusto estar aquí para saber más sobre estos temas. Un gusto y un nervio, ¿eh? Demasiado. <laughs> de este lado tenemos a. Yo soy Caleb y, pues, igual es un súper gusto estar aquí. Igual un poquito nervioso al estar frente a cámaras, pero será pasando conforme vayamos platicando. Así es, el día de hoy nos acompaña Angel. ¿Sí lo pronuncié bien ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, Angel? Es. Angel? Gracias. Muy por bien, muy bien. Encantada de estar de nuevo con ustedes. Bueno, Angel, pues gracias. Tú nos hiciste el favor de acompañarnos en una emisión distinta de lo que es De Gest TV, TV, Aprendiendo, que fue Arte Gest y ahora es Historias en nuestra voz. Así que gracias por permitirnos. Pues el, el enfrentarte a los adolescentes, no te creas, ¿eh? son rudos ¿Cómo ves? ¿Vienes preparada? <laughs> lista, 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 lista Bueno, pues vamos a ver, si ya vieron el programa de Ardejes Ya saben de qué se trata lo que se dedica Angel Si todavía no lo ven, véanlo Pero pues entonces primero vamos a enterarnos Y esto gracias a nuestros entrevistadores vas a empezar tú, Kale? Sí eh, Pues por primero, bienvenida Gracias Es un gusto estar aquí contigo pues espero que estés sintiendo el apapacho aquí en este <laughs> México. Sabemos que eres cubana, ¿verdad? Sí, así es. Pues, ¿cómo ves el país? ¿Si ¿Sí te gusta? Sí, 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 sí me gusta mucho. Ya llevo 21 años acá en México y la verdad es que desde que llegué me sentí muy muy bien, muy apapachada. Sí, sí. Me han tratado muy bien. <laughs> ah, pues qué bueno. Es lo que caracteriza a los mexicanos de alguna manera. <laughs> ¿Y no hay algo que extrañes de tu país? Fíjate que sí, extraño el mar. El mar lo extraño mucho. ¿Y has ido a las playas de aquí? Sí, claro, por supuesto. Sí, conozco muchas muchas playas de, de acá de México. Pero lo que extraño es el, el, la cercanía del mar. Acá, pues, es mucha ciudad y todo. Solo hay que, o sea, hay que salir de, de la ciudad para poder ir a las playas. Y allá no, allá uno se para en el balcón de su casa y ve el mar. <laughs> Estamos rodeados por todos lados de de mar y es muy padre. Bueno, pues pues verás que en algún tiempo pues podrás irte a vivir a la playita, ¿no? Ah, ojalá. Y pues pláticanos, a qué te dedicas. Pues soy cantante, hace igual 21 años más dos añitos que tuve de estudio antes. Y este, y desde entonces a eso me dedico, a la música. Muy bien. ¿Y siempre quisiste ser cantante? No, fíjate que cuando, cuando era pequeña quería ser bailarina. Y gracias a Dios tuve el apoyo siempre de mis papás y, este, y me llevaron a clases de baile, luego estudié pintura, luego estudié diseño y hasta que cuando estaba el, entrando a la prepa dije, ay no, yo quiero ser cantante, porque para mí era algo como muy natural, siempre cantaba y ah, no le daba mucha importancia hasta que, hasta que entré a la prepa que dije, no, sí, sí quiero ser cantante porque siempre he cantado y esto es lo que me gusta. Y entonces fue cuando empecé a estudiar. ¿Y has dado conciertos así? ¿O presentaciones muy grandes? Sí, sí, sí. Tuve la dicha de grabar dos discos: uno de Trova y con Joel Fuentes. Y después grabé con otro compañero que se llama Luis Martínez un disco que se llama Luis Martínez y las Divas del Son. Y con los dos. Tuve la oportunidad de tener conciertos masivos, así, y se siente muy padre. La ¿Y nunca llegaste a tener como pánico escénico? Oh, sí, 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 como no, sí tuve <laughs> mucho, mucho miedo escénico. La primera vez que me presenté, ya profesionalmente, trabajaba en un show este, cubano, y me presenté allá en Cuba. <coughs> Y recuerdo que el micrófono me temblaba así, y yo decía, cálmate, cálmate, y no lo podía controlar. Obviamente ya con el tiempo se te va quitando, porque ya empiezas como que, pues acostumbrarte, ¿no? Al, al público y, y ya lo vas disfrutando más que los nervios. Cuando me presento en algún lugar que no conozco, el entorno, por ejemplo, cuando fui a la tele también si te dan nervios, pero ya no como esa vez que me temblaban las manos que no podía controlarlo. Y bueno, retomando los discos que grabaste, que me parece muy atractivo, ¿qué se siente estar en el estudio preparando todo? ¿Qué, qué, ¿Cuál era tu emoción o tu sentimiento? Mira, tengo unas experiencias muy, muy graciosas en, en ese con esas este, grabaciones. La primera fue el disco de Trova, en ese entonces era mi esposo con el que estaba grabando, y, y él es un músico muy talentoso y muy exigente. Yo nunca había grabado, entonces para mí era muy este, nuevo todo, y cuando me escuché en la primera grabación dije, ay, qué feo. <laughs> Qué feo, qué feo se escucha, pero ya después uno se va acostumbrando, ¿no? Y él, como era tan exigente en, ese, en, en, en la grabación, había momentos en que grabábamos y grabábamos y grabábamos y grabábamos lo mismo y no me salía. Ya por el cansancio vocal y por el cansancio físico llegaba un momento en que decía, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo ahí y grabamos otro día porque ya no 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 este, no sale. Y en, el, en la experiencia del disco de, la, de las divas, también fue muy, muy placentero porque grabé con muchas compañeras y escuchar diferentes voces, diferentes este, eh, como, como estilos, es muy padre, es muy padre compartir, este, y después compartir el escenario con ellos, también fue muy padre. Y, y el nervio, pues siempre ahí está. Y platícanos, ¿hay alguna plataforma o todavía está el disco para, en venta para que también nuestros espectadores puedan pues, darse una idea de lo que cantas? Mira, en YouTube hay, hay algunos este, videos de cuando estuve en la tele y también un festival y también de un concierto que, que tuve con el disco de Trova. Y los discos, desafortunadamente yo no tengo más copias, tengo solamente del primero, del de Trova, los tengo yo, no, no, se vendieron en ningún lugar, fue una producción independiente. Y los, el, el, de las divas sí no tengo ninguno, pero quizás este, si me contactan puedo contactar al, al director del, el que, el que, hizo el disco y se puede conseguir. Muy bien. ¿Y hay como algún artista con el que quieras colaborar, así? Oh, sí. Uno en especial, así. con Luis Miguel. <laughs> Yo quisiera, pero pues es inalcanzable. es inalcanzable. Tal vez algún día podrá. Ojalá, ojalá, ojalá. Eso sería maravilloso porque es un, un cantante que admiro muchísimo. Siento que es muy completo. Y este, también me gustaría, por ejemplo, con Yuri. Demasiado yo soy fan, yo soy fan. Oye, Angel, sí. perdón que le quite el micro a Sofía. Dices que con Luis Miguel o con Yuri... Yo sé que eso no está preparado, hoy vienes como entrevistada. ¿Y cuál cantarías con ellos? Que nos des una muestrita hacia a Capela. Uy. A ver, primero con Luis y luego con Yuri. Date ¿eh? no, que se dio un quemón nuestros televidentes del bozarrón que tiene allá. Ay, 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 ahora sí. Híjole, es que con Luis Miguel todas cantaría con él. Todas, yo le haría coro en todas sus canciones. ¿Cuál sería una que... ¿Cuál es tu favorita? Uy, es que son tantas, la verdad es que la mira, tengo te tengo desde que tenía 11 años soy fanática de, de, de su música y este, entonces toda su discografía, todo, todo todos sus su, su música la conozco, me encanta. A ver, por lo que dices, esto sería la incondicional. Podría ser <laughs> a ver, a ver, Podría no? ser fría como el viento también. No creo. ¿eh? <laughs> no creo, siendo cubana no creo que fuera a la común. Fría como el viento, peligrosa como el mar, dulce como un beso, no te dejas amar por eso. No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas. Eres como un potro sin domar. Wow. <laughs> Poquito. <laughs> <laughs> Pues algo, como que te disgustó de tu carrera, o sea, algo que te haya disgustado así. Que me haya disgustado. Ah. Mira, es un medio muy difícil el medio de la, de la música, sobre todo porque no siempre valoran el, el talento de las personas. Yo conozco muchos artistas que son muy buenos, muy talentosos y no están en el lugar donde deberían estar. Sin embargo, hay otros que digo, ay, Diosito de mi vida, no tienen que hacer. Pero bueno, pues es, es, es algo que sí, creo que a todas las personas que estamos en el medio nos ha disgustado en algún momento, que no es eh, justo el, el medio. Oye, eh, Angel, Sofía hablaba de los disgustos. En tu carrera en estos 21 años, este... ¿Pasaste algún obstáculo? ¿Hubo un freno ahí dentro de este medio? Sí, sí tuve un, 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 este, un freno. Hubo un tiempo en que pues, estuve embarazada y subí muchísimo de peso. Y la imagen en, en el medio es. En este medio, desgraciadamente, no cuenta tanto el talento en algunos lugares, para no generalizar, porque realmente no, no es así. Pero, pero sí, el, el, el peso, la imagen, sí, sí hubo un tiempo en que sí me obstaculizó mucho. Y bueno, pues tuve que hacer el esfuerzo, bajar de peso, este, hacer todo toda una dieta, un régimen y volver a recuperar mi peso este, ideal para poder seguir trabajando. Y sí, en ese tiempo sí, sí hubo un. un tiempo y de casi no trabajar en la cantada, siendo que es algo que debería ser más talento, ¿no? Que, que imagen, pero pues uno tiene que adaptarse también, ¿no? Y bueno, pues también me gustaría que nos platiques, eh, si es que estudiaste, ¿dónde llevaste, dónde estudiaste música? ¿Cómo fue que llegaste al medio de la música? Mira, estudié en Cuba, con un profesor particular, porque allá en Cuba el... La, la educación, siento yo que está muy bien organizada porque este, empiezan a captar a los, a los niños desde muy pequeños para diferentes ramas. En el caso mío, cuando me captaron para la escuela de música, por situaciones de la vida no pude presentarme al examen, entonces ya se me fue haciendo más difícil entrar en otros niveles. Y yo estaba muy pequeña. Entonces, ya cuando, cuando entro a la, la prepa, que fue cuando dice, dije quiero ser cantante, este, empezamos a, a indagar y a investigar. Y con un profesor de la escuela, este, de la Escuela Nacional de Música, empecé a tomar clases de ópera durante dos años y un poquito más. Y, este, y fue muy, 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 muy padre. Yo no sabía que podía cantar ópera. Digo, ya de eso ya no queda nada, ¿verdad? <laughs> pero sí me ha servido muchísimo el, el, la, la técnica para este, poder cantar muchos años. Y, y la verdad es que este, le agradezco muchísimo a ese maestro porque sacó muchísimo potencial de mí cuando yo pues, realmente no sabía nada. No sabía nada de canto, siempre canté, la afinación siempre la tuve, pero de técnica vocal no tenía y... y yo, por eso, este, siempre les recomiendo a todos los jóvenes que, que tengan ese, esa inquietud, que estudien, porque el talento no, no es todo. El talento no siempre llena todo. Siempre es necesario estudiar, prepararse, porque uno no sabe qué cosas se va a enfrentar en la vida. Y todo sirve. ¿Y qué género cantas? Pues canto un poquito de todo. Este balada, pop, boleros, este salsa cumbia hasta un poquito de reggaetón aunque no me parece. No me gusta experimentar eso el reggaetón No 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 creo que sí lo sufro un poco cuando me piden algún reggaetón pero este prefiero más la salsa, la cumbia. hay mucha música sobre todo la, la música de, de años atrás, que es muy completa, tiene muchas, este, hay letras muy bonitas, la trova también es muy bonita, tiene letras muy padres, casi son poesía, si es que no son poesía, o sea, sí son poesía, música, y, este, y también las canciones de, de hace muchos años atrás, son muy padres, tienen mucha, mucha riqueza musical y, y de letras también. Entonces, por eso me gusta más la música de antes. <laughs> ¿Y siempre sentiste el apoyo de tu familia para cantar? La mayoría de las veces sí, sí, la, la, la mayoría de las veces. Siempre, por ejemplo, este, había como, como el y solamente vas a estudiar eso y solamente te vas a dedicar a eso, pero realmente cuando decía sí es lo que quiero y voy para allá y, y sí me apoyaban. Sí, sí, la verdad es que nunca me frenaron. Y pues yo tengo una pregunta que te podrá parecer un poco interesante. Si relacionaras toda tu vida en una sola canción, ¿en cuál sería? Uy, ¿cuál sería? Está difícil, déjame lo pienso y pasamos a la siguiente pregunta. Déjame lo voy a pensar un poquito. ¿Y pues tú sentiste que no eras para la música? ¿Alguna vez sentiste no? Pues no, aquí, de aquí no soy. Alguna vez, alguna vez este, cuando uno está empezando en el medio el, empiezas a, a buscarle y te presentas en casting y te, te, te empiezas a, a foguear un poquito, y, y al principio entre que los nervios y entre que estaba aprendiendo a adaptarme sí, llegó un momento en que dije no, yo creo que ya no, mejor no no voy por acá pero como todo en mi vida siempre me este, me hice fuerte y, y seguí, intentándole hasta que lo logré Ángel, dentro de tu carrera ¿cuál ha sido el mejor momento que recuerdes por siempre? Digo, a lo mejor todos son momentos agradables, pero ¿algún momento en especial? Mmm algún momento en especial creo que los conciertos los conciertos han sido muy 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 padres todos los conciertos que en donde he participado creo que han sido los los momentos más padres que la energía de tanta gente este un concierto así masivo por ejemplo un teatro lleno o, o una explanada donde hay muchísima gente se siente la energía de, de todas las personas y se siente muy padre es algo que se le enchina a uno la piel y, y es indescriptible, es, es muy bonito, muy bonito. ¿Y has querido viajar a otros países así para dar conciertos? Sí, sí, a veces, a veces, pero no es como mi, mi meta, lo más así que quisiera, no, no, no. O sea, sí me gusta conocer y viajar, pero no tanto. ¿Y has pensado retomar o volver a hacer así conciertos masivos? Sí, sí podría ser, sí, 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 me gustaría. Sí, este, en algún momento, espero que en algún momento pueda grabar algún material y, y presentarme en, en conciertos. Y pues, ¿crees que... ¿Un consejo para darles a los jóvenes así para, de que luchen por sus sueños o algo así? Sí, claro que sí. Yo siempre he pensado que cuando uno tiene una inquietud acerca de algo, uno debe estudiar y debe prepararse para, para llegar a su objetivo. Porque alguna vez mi mamá me dijo cuando estaba chavita, así como ustedes. <laughs> me dijo el, el, el saber no ocupa lugar y es una frase que durante toda mi vida he, he, he llevado conmigo porque realmente si uno tiene la inquietud debe prepararse y debe estudiarlo y no quedarse con, con ese, esa, esa espinita ahí de, de ay si lo hubiera hecho si... no hay que, hay que estudiar e investigar y prepararse para, para que en el momento en que se dé la oportunidad, uno ya tenga las armas para hacerlo. Entonces, no se queden con las ganas, de verdad, de verdad. Estudien y prepárense para todo lo que quieran estudiar y todo lo que quieran saber. Oye, Angel, ¿tú eres cantante o intérprete? ¿Y por qué? Soy cantante e intérprete. Este, nunca he podido componer una canción. Qué horror. <laughs> pero, pero siento que cuando... Este, me aprendo algún tema, trato siempre de ponerle un poco de, de mi estilo e interpretarlo para que le llegue a la gente. Es, es algo muy bien importante cuando uno canta. No solamente es cantar, no solamente es este, tomar una melodía y, y, y reproducirla. Es darle la intención, porque si no, no llega a las personas. Este, quizás te escuchen y digan, ¡ay, tienen una voz bonita! Pero si no hay una interpretación, no te enchina la piel. Y hablando de eso de enchinar la piel, ¿has sabido alguien se te ha acercado alguna vez a decirte, oye, tu canción me cambió la vida? No tanto, no como que le haya cambiado la vida, pero sí, este, sí he tenido muchas este, experiencias así de, es que la interpretas padrísimo, es que qué bonita voz, es que qué bonito cantas, qué, qué padre, o sea, sí me llega, sí me... Me enchina la piel. Y tengo muy buenas compañeras este, cantantes, y no siempre pasa eso con todas, a pesar de que son extraordinarias cantantes. Pero siento que sí le pongo ese, ese feeling. Ese feeling, exacto. Bueno, el tiempo está caminando. Antes de despedirnos y terminar contigo con algunas preguntas, no sé, Sofía, algún saludo, algún mensaje que quieras mandarle a alguien. Pues la verdad no se queden con las ganas como dice Ángel. Y pues eso es todo y espero que se sigan informando más para que no se queden cortos. ¿Ya se te quitaron los nervios? No. ¿Podría ser pánico escénico? Sí. Bueno, ahorita le preguntamos cómo se quita. Caleb, ¿algún saludo, algún mensaje? Pues igual, persigan sus metas, no dejen que nadie les trunque sus sueños. Un saludo para mi escuela. Y pues... ¿Y para la novia. Pues también. <laughs> no, pues igual sigan con sus sueños y si les gustaría saber qué era música, pues algún día inténtenlo y pues verán qué, qué grande es. ¿Tú cantas? Pues en la regadera. Ah, Sofía cantas? <laughs> sí. Bueno, luego tenemos que hacer un programa para escucharlos cantar, porque a, a mí no me ha tocado. Ángel, eh, bueno, ya escuchamos lo del consejo de perseguir sus sueños. ¿Cómo debo de cuidarme la voz? Ay, mira, muchos consejos este, que yo no sigo de verdad, este, pero me han funcionado. Muchas personas te dicen que no debes tomar frío, otras que no debes este, hablar mucho en el tiempo que no estás este, cantando, si estás este, afónica, etc. Pero realmente lo mejor, lo mejor que existe para descansar la, la voz y para cuidarla es dormir. Es lo mejor que hay, porque justo cuando estamos dormidos es cuando las cuerdas vocales se relajan en su totalidad. Solo así, si hay silencio absoluto, porque si no hay silencio, las cuerdas vocales siguen vibrando. Sí. Leve, pero sigue vibrando. La única manera de descansar bien la garganta, las cuerdas vocales en este caso, es durmiendo. Ocho horas mínimo. Bueno, pues entonces hay que dormir para cuidar la voz. Oye, otra cosa, eh, me llama la atención, hablando específicamente de la voz, que oigo tu riquísimo, perdón, pero es el, 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 la expresión <laughs> propia para mí, acento cubano. Así es. Pero ahorita que te oí a cantar a Luis Miguel, no. No. ¿Por ¿Qué pasa eso? Ah, bueno, lo que pasa es que cuando entre todas las, las este, clases de, que toma uno de canto le enseñan a, a tener una buena dicción. ¿Para qué? Para que cuando uno, uno cante no tenga acentos, no se escuchen algunas letras que se, se le vayan a uno. Entonces hay un ejercicio que a mí, me, a mí particularmente me da mucha gracia, que era con un lápiz en la boca. Y, y hablar y que se entendiera lo que uno estaba diciendo con un lápiz acá en los dientes pero realmente funciona para que no se escuche este mal, se, se entienda bien todo lo que uno canta voy abusando, y podríamos oír así algo a capela chiquito, pero con el acento allá característico yo vi que canta salsa, yo vi que cantas cubia, nunca oí el son ah, a ver, a ver déjame ver la hora de las complacencias de la historias en nuestra voz. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que los encuentro galantes y los quiero conocer con sus trovas fascinantes, que me las quiero aprender. Ahí está, un pedacito del Son de la Loma. ¿Cómo, cómo se llama el, el, la, el título de la canción? Son de la Loma. Son de la Loma. Bueno, mi última pregunta, ya para que despida al maestro, ¿cómo definirías la música? Ay, la música para mí creo que es todo, todo, todo. Es lo que me, lo que me hace vibrar, es lo que me hace sonreír. Digo, hay muchas cosas que me gusta hacer realmente, todas por el lado del arte, ¿verdad? Pero la música a mí me, me llena, me... me me hace sonreír cuando más triste estoy y me hace bailar, me hace ser feliz. O sea, para mí creo que es la felicidad. Bueno, pues muchas gracias. No se pierdan la oportunidad de ver a Angel. Recuérdanos el lugar, por favor. Estoy en la Caminera de Polanco. Caminera de Polanco. Y chequen sus videos. La verdad es que canta padrísimo. No. Podemos disfrutar, imagínense la capela, bueno, ya con todos los arreglos musicales Y además bailando, porque, bueno, el ritmo se trae, ¿cierto? <laughs> Así es eh, Espero aquí en el... La pantalla esté apareciendo, ¿tu nombre o no lo puedes deletrear, por favor? ¿Angel? Angel, se escribe A-N-Y-E-L-L a n y e W -L. -E -L, l Angel, búscala en YouTube, sígala, denle like, compártanlo Vayan a verla, nosotros tenemos pendiente por ahí el ir a verla y bailar y cantar, bueno, bailar, ya, ella que cante, en la caminera <laughs> próximamente. Pues muchas gracias, Ángel, por acompañarnos, gracias a Sofía y de Kale, nada, de nada. Maestro Alejandro. Eh, no se pierdan toda la programación de The Gest Media, que es eh, Escudriñando la Historia con el profesor Alejandro Sevilla, eh, invitados muy interesantes. Jugando en español con un servidor con contenidos propios de Comipems, específicamente para la asignatura de español y habilidad verbal. Art de gest, donde también van a encontrar a Angel dándonos una clase de ritmo. Ahí la clave, ¿verdad? Clave. Ajep. Y este, terminamos todos haciendo el coro de una canción para decir, véanlo, no se lo pierdan, pero así. Eh, son diferentes programas con artistas que nos vienen a enseñar y a compartir un poquito de su arte. Mi nombre es Alberto Abrego. Esta es una producción de Dejes Media a cargo del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Hasta la próxima.